Café Society es la nueva película de Woody Allen, uno de los cineastas más legendarios que habitan nuestro planeta. La película Café Society trata sobre un chavo que va a Hollywood en los años como 40, 30, a buscar fortuna, a tratar de hacerla en el Hollywood de antaño. Aquí, ayudado un poco por un tío, conoce a una chica y se enreda en un triángulo amoroso, precisamente con esta chica y con su tío. Hasta aquí todo interesante, y de hecho lo he dicho en algunas ocasiones, la peor película de Woody Allen suele ser la mejor película en cartelera. Este no es el caso, la verdad es que aunque la película no es mala, se siente un Woody Allen cansado. Vamos a ponerlo así, una cosa es ser un pintor tipo Leonardo, Da Vinci o cualquier pintor grande que cada que agarra un pincel dice algo a la humanidad, narra algo, tiene una motivación poderosa que no lo deja descansar hasta que acabe una obra. Pero también hay pintores en las esquinas que dibujan retratos sobre cualquier cosa. Woody Allen se siente aquí como uno de esos pintores que se pone a colorear cuadernitos para colorear y aunque lo haga con una maestría, pues lo hace por hacerlo. Lo hace por el placer de escribir y dirigir, pero no porque tenga algo grandioso que decir. Un personaje como Woody Allen es ya difícil que con esa edad y esa trayectoria tenga algo nuevo que no haya hecho, que no haya experimentado, que no haya vivido o que no haya dicho. Y esta película no ofrece absolutamente nada nuevo. Claro, una sociedad llena de engaños, una historia de amor que no termina, una historia buena, pero sin la maestría que se le exige a Woody Allen. Y con esto no quiero decir que la película sea mala, simplemente es una película promedio del género, una película dramática que pueden venir y disfrutar, vénganse con un buen café porque pueden cansarse. Hubo personas en la sala de cine que bostezaban, e insisto, no porque sea malo, pero es muy lenta la película. Mi nombre es Alex Méndez, nos vemos para la otra y adiós.